¿Qué tal, amigos? Soy Miguel. Esta vez vamos a compartir con ustedes cómo reproducimos los golfis o bailarinas. Veamos. Y acá los ejemplares que vamos a reproducir. Hay que tener en cuenta varios factores y uno de los principales que nuestros ejemplares sean adultos, por lo menos de 6 o 7 meses en adelante. Otro factor a tomar en cuenta es el estanque que vamos a usar para la reproducción de los ejemplares. Acá tenemos un estanque de 4 pies de ancho por 4 pies, más o menos por 1 cuarto de altura de agua, lo que a mi entender es propicio para la reproducción de esta cantidad de ejemplares. El agua debe estar limpia para que los ejemplares encuentren un espacio agradable. Y acá vamos a depositar nuestros ejemplares. Está claro que la temperatura del agua es la misma, ya que es la temperatura ambiente del momento. Algo que debemos tener en cuenta: si lo tenemos en agua de muy baja temperatura, no debemos echarlo o colocarlo en agua que esté a alta temperatura, porque esto sería un shock, como todos sabemos, y podría evitar la reproducción efectiva o que tengamos éxito en la reproducción. Otro detalle importante es que nuestros ejemplares necesitan dónde depositar sus huevos al momento del desove. Para eso nosotros vamos a habilitar nuestro estanque de reproducción con estas lilas o jacinto de agua. Por supuesto, debemos limpiarla muy bien, retirarle las partes podridas de la planta o de la raíz y eliminarle todo el sucio que pueda tener las raíces. Para esto, la manipulamos suavemente para no arrancarle las raíces, pero sí tenemos que quitarle todo ese limo, toda esa suciedad que pueda contener. Es importante que las plantas que usemos no contengan bichos extraños que puedan comerse los huevos de nuestros ejemplares. Como estas plantas provienen de beta, pues la posibilidad de que exista uno de esos bichos es mínima. Pero si su planta viene de un río o laguna, deben revisarla muy bien. Debemos tener en cuenta que las raíces de nuestras lilas o jacintos de agua estén bien tupidas para que los huevos no se caigan al fondo del estanque. Otro utensilio que podemos usar en sustitución de la planta si no la tenemos es este moño hecho de tiras de mosquitero o una tela de malla que sea suave. Le ponemos un flotador para que se mantenga flotando. La abrimos un poco. Y también los ejemplares pueden usar esos utensilios para depositar sus huevos que se van a quedar pegados en las mallas. Algo que nos ayudaría a la reproducción efectiva sería mantenerle un pequeño chorro de agua limpia al estanque, siempre y cuando, por supuesto, este cuente con un desagüe para que no se rebose. Como en este caso, acá tenemos un desagüe, inmediatamente el agua llega a ese nivel, pues no va a pasar de ahí. Y también debemos mencionar que estos peces, o golfis o bailarina, se reproducen a temperatura fresca preferiblemente, por lo que el chorro de agua le caería muy bien. Normalmente la reproducción, si se hace efectiva, ya será mañana en la mañana bien temprano. Casi siempre sucede igual: lo ponemos hoy y ya mañana vemos resultados. Una señal que nos dan los ejemplares si se van a reproducir es que comienzan a arrancarle partículas a las raíces,
como si estuviesen limpiando el lugar donde van a poner sus huevos, donde van a depositar sus huevos. Bien, amigos, nos toca esperar hasta el día siguiente para chequear si fue efectivo el desove. Normalmente estos peces se reproducen a primera hora del día, ya que son las horas más frescas, por lo que vamos a chequearlo al día siguiente en la mañana. Es bueno señalar que el apareamiento de los golfis o bailarinas consiste en la persecución del macho sobre la hembra hasta este hostigarla y ella desparrama los huevos en las raíces o en algún sitio que se puedan pegar, y el macho viene y lo fertiliza con el semen. O sea que no hay contacto directo entre la pareja. Son las 7 de la mañana y ya el desove se hizo realidad, por lo que podemos ver los huevos ya. Vamos a ver. No sé si puedan observar la gran cantidad de huevos depositados en las raíces de la lila, pero de todas formas le vamos a dar una pequeña levantadita para que ustedes puedan apreciar. Esas pequeñas bolitas amarillentas. Está sumamente cargada la raíz. Pueden observar, sí, se ve. Es una gran cantidad de huevos que han depositado nuestros ejemplares. Eso quiere decir que la reproducción fue todo un éxito. Ahora, estas plantas, vamos a checar nuestro moño, a ver también si fue efectivo. Sí, se pueden apreciar algunos huevos en el moño, aunque nuestros ejemplares prefieren las raíces de las lilas. Acá también se pueden apreciar en esta malla algunos huevos. Algo importante que debemos saber respecto a la reproducción es que esos huevos no pueden eclosionar en esa misma agua, ya que esta está demasiado cargada de impureza del desove, semen y otros residuos que pueden afectar a los alevines cuando nazcan. Por lo que yo voy a trasladar las lilas a un estanque limpio donde estos huevos van a eclosionar sin ningún problema. Podemos tener un par de minutos las lilas fuera del agua, ya que los huevos no se van a dañar. Tengo el estanque ya preparado. Si deseo más huevos, pues lo que yo hago es ponerle otras lilas para que ellos la llenen también, pero en nuestro caso ya tenemos demasiado y nuestros espacios no están y yo voy a hacer el traslado en estos momentos. La vamos a colocar con cuidado para evitar que los huevos se despeguen de las raíces. Estos huevos yo lo voy a cubrir con una tela de sarán para evitar que
las libélulas comiencen a hacer su daño. Ya nos falta mostrarle las crías cuando nazcan. Las crías nacen alrededor de 2 días o 3 días luego del desove. Así que porque vamos a esperar. Ya saben, amigos, recuerden suscribirse, compartan los videos y nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima.